Hola a todos, queridos navegantes. Eh, bueno, bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Protocolo del Pirató de la Verdad eh, en el territorio Manamás. Hoy un día lluvioso con una tormenta que gracias a Dios que ha aparecido, muy, muy necesaria, no solo aquí, sino que seguro en muchos lugares. Y bueno, eh, tenemos un programa que teníamos previsto de hacer con nuestro querido Gran Maestre Cesarín Belone desde la Arcadia, desde la Argentina, desde la, la parte de Ex. De Erx, teníamos un programa previsto eh, y bueno querido César eh, bienvenido gracias por estar aquí eh, es una lástima porque realmente dentro de 15 días teníamos que habernos visto porque teníamos el programado el viaje para Argentina eh, no va a poder ser pero bueno antes de nada eh, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros no, gracias a vos y bueno cosas que que pasa, ¿no? Cosas que a veces uno no, no le entra en la, en, en la cabeza que estas cosas pudieran, pudieran pasar, pero bueno, uno es ajeno a, a, a estas realidades, ¿no? Y la verdad que ha sido para todos una gran sorpresa, un, algo de conmoción muy, muy fuerte por todo lo que significa, ¿no? Y especialmente para la para el lugar, ¿no? Para toda esta zona. Así que. Este, sí, lamentable, pero bueno, hoy por hoy. Lo más importante es, es cuidar la familia, ¿no? Sí, antes que nada yo pido respeto para la familia, que es muy importante, porque evidentemente lo tienen que necesitar y hay que respetarlos, eh, no solo a la niña, sino a la mujer a, y a todos ellos. Y aprovecho este programa también para darles muchos ánimos. Eh, si sí, alguien quedó sorprendido, evidentemente fueron más ellos que no el resto. Y es una lástima, porque realmente, a ver. Mucha gente que me conoce, sobre todo a la gente de Capilla, sabe que yo soy un enamorado de la ciudad, un enamorado de la gente, de su energía, que me encanta Capilla, me encanta ir siempre que puedo dos, tres veces al año. Eh, en, este, en este caso, eh, era una excusa, una invitación que se me realizó para venir a la Arcadia, porque realmente a mí lo que me importa más de este momento de, de lo que es la zona de Capilla es la Arcadia y todo lo que representa. Y aproveché, pues bueno, una pequeña una pequeña invitación para participar dentro de un evento que se hacía en Los Cocos, en el predio, el predio de él, y como yo tengo mucho respeto con la gente allí del lugar, pues pensé, mira, es perfecto para estar allí, compartir con ellos, porque además tengo muy buena relación con la familia y por eso también pido el respeto para ellos. Y siempre pensaba bueno, de esta manera, a pesar, y lo digo ahora en público y que quede claro, de que evidentemente lo que se iba a realizar en ese evento tampoco es que fuera santo de nuestra devoción, porque bueno, César seguramente lo explicará mejor que yo, pero lo que se iba a realizar poco tiene que ver con las creencias o enseñanzas templarias, que son las que los templarios seguimos, ¿no? Pero aún así, pues bueno, pues parte de un trabajo y poder viajar a capilla y participar de mil eventos, no solo de este, sino que también íbamos a ir a otras partes con otras personas, pues como digo yo... Desde mi punto de vista, era siempre un poco de excusa. Además, este viaje venía con la familia. O sea, imaginaros, yo me venía con mi familia, que estaba deseosa también, César, de poder conocer a tu mujer y a tu hijo. Y estábamos como locos para sentarnos todos allí en una mesa, ¿no? Y bueno, será en otra ocasión, por supuesto, pero quiero aprovechar y disculpas, César, si, si entro en este tema, pues ya que estamos tú y yo aquí pues un poco para, para comentar el por qué se anuló el viaje, porque aún mucha gente me está preguntando, pero ¿por qué habéis anulado el viaje? Bueno, creo que ahora ya es de opinión pública lo que ha ocurrido. Antes yo no decía nada, sobre todo por respeto a la familia, pero que ahora, como ya es de opinión en pública, pues no me importa nada, pues oye, César, hagamos este pequeñito inciso para explicar a la gente el por qué no hemos podido viajar. Y bueno, un poco desde mi lado, ahora dirás tu lado, pero un poco desde mi lado, el que intentáis que para mí era una invitación, un estar allí con otra persona más que conozco de la zona eh, y aprovechar el viaje para estarnos. Yo quería estarme una semana entera en la Arcadia y ahora qué hago, César. Ahora qué hago. Sí, bueno, yo básicamente hacía muchísimo tiempo, después del evento que se hizo de, con la comisión del padre Pío y los este, hermanos del. Que, eran, este, que venían de Francia, que se hizo el evento de, de, del agua, de la sanación, del agua de sanación en Arcadia, que hace muchísimos meses, yo ya había perdido todo contacto, porque bueno, en definitiva, yo me guío en la vía, lo que sale de acá es lo que hago, no, no digo una cosa y, y después en, en la intimidad hago otra. Entonces, cuando yo me llegó la noticia, eh, esta, esta errante sobre el tema de Antarelli y, y el presunto eh, delito al cual se le imputa, del cual hoy está, está detenido, me sinceramente me, me guío por lo que yo pienso, o sea, yo tengo un juramento que dice no juzgarás a tu prójimo, no obstante eso siempre voy a estar del lado de las víctimas, no de los victimarios, pero sí. hacía muchísimo que no sabía nada de ellos y, y simplemente me llamé a silencio porque en un tema tan delicado Creo que acá la única que tiene para sufrir es, es eh, la niña y la familia de la niña, ¿no? La madre, la abuela. Entonces, este, cuando todo esto salió ya a la luz, sí, ahí sí me comuniqué con, con, con la familia y me puse a disposición, ¿no? Este, porque me parece que hay que ser solidario con todo este tema, porque me imagino que no ha quedado una situación eh, demasiado fácil la mamá con, con los tres niños. Así que mmm, como te decía, no soy una persona que soy nadie para juzgar a nadie, no, no me corresponde. Para eso estará la justicia de Dios, la justicia del hombre, y obviamente la justicia que emite la sociedad, ¿no? Que ya me parece que, que ya lo ha hecho. Con el tiempo me enteré que la cosa era mucho más profunda de, de simplemente un título. Este. Y bueno, entonces ya uno no puede, no puede mirar para el costado. Entonces creo que más allá de que esto está en manos de la justicia. Y la justicia determinará las cuestiones. Eh, está claro que yo en la Arcadia no puedo eh, hacerle un ADN o pedirle un antecedente criminal a, a cada persona que, que ingresa. De hecho, las veces que se hicieron un evento en ese lugar fue a solicitud de ser prestada la, la Arcadia para tal motivo, cosa que lo hacen infinidades de grupos. Y nosotros ni a veces participamos, a veces no participamos, dependiendo qué quiera cada grupo. En las veces que se hicieron los dos eventos que se hicieron en la Arcadia, los dos eventos solicitaron la presencia de los templarios y así lo hicimos, porque ¿por qué no lo vamos a hacer? Si no, no había nada este, que, que, que pudiera prever que una cosa, un acontecimiento como este pudiera pasar. No obstante eso, para no ser tan redundante y para que la gente lo entienda perfectamente, estamos hablando de, de esta persona que se hacía llamar Antarel Elohim, ha sido denunciado, está en todos los portales, está en todos los diarios nacionales. Este, ha sido denunciado por presunto abuso de, un, de, una, de una menor, en este momento está, está preso, esperando que la, a disposición de la, de la justicia. Entonces, eh, yo creo que esto tiene que ser para muchos de nosotros un llamado de atención y, uh -huh. y entender que no, por, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Uh -huh. y no porque hacemos OM todo el día y, y vivimos de la espiritualidad, la gente, la esencia de la gente siempre eh, es buena, ¿no? O es agua bendita. Entonces creo que nosotros tenemos que, que hacer un hincapié en, en, sa en saber eh, también poner ciertos límites en, en, en ciertos momentos. No todo, no todo es amontonar. Yo creo que, como siempre pensé y siempre lo he dicho dentro de la orden, para mí siempre, yo prefiero la calidad y no la cantidad. ¿no? Mm. Y por ahí pasan a veces muchas de estas cosas porque en el mundo de la espiritualidad está lleno de falsos profetas está lleno de, de, de mercaderes está lleno, está lleno de gente que en definitiva no es, no es que hace, hace mal porque cada uno sabe cuando va a un lugar u otro sabe lo, sabe cuál es el producto que compra el problema es cuando uno sigue a personas que se sienten o se creen que son elegidos de ciertos poderes sobrenaturales o, o, o de la propia creación, y ahí en el delirio místico es donde está el peligro. ¿Mm? No en los comunicadores que por ahí eh, tienen distintas versiones, algunas un poco más acertadas, otras más alocadas de lo que es el, la cosmovisión de la creación. ¿Eh? De si hay otros mundos, si hay otras realidades, por ahí no pasa la cosa. El problema pasa de cuando, aparte de todo eso, aparecen individuos que arregan a la gente desde la fe. Y es ahí donde se produce el peligro, ¿no? Así que bueno, yo creo que con esto he, he sido más que claro y, y bueno, pasemos, pasemos a lo que nos, nos, nos trae este momento. Bueno, yo creo que queda claro nuestra posición, que es lo que queríamos que la gente escuchara, porque si no, no paran de preguntarnos. Entonces, estoy de acuerdo con César, eh, dejemos ya el tema, creo que todos tenéis claro cuál es nuestra posición, o sea, en este caso, nosotros también formábamos parte de víctimas, porque evidentemente teníamos... Una mínima, un mínimo contacto con esta, con, este, con esta personaje pero bueno, en fin, tenéis claro de que nosotros nada tenemos que ver con todo eso, incluso en el, en el evento que teníamos que venir ahora, que éramos los simples invitados a ello, y bueno, en fin, quedo, creo que queda todo muy claro y tenemos que seguir para adelante. Un último abrazo a la familia y vamos con los temas que tenemos para hoy, eh, querido César, que son muy interesantes. Tenemos varias cosas encima de la mesa. Eh, no sé ni por cuál empezar, porque <laughs> a cuál más interesante, pero yo sé que tanto a la gente que nos escucha de los towns, como a la gente fuera de los towns, como a los no templarios, a todos os va a interesar cualquiera de, de los temas. Sé que hay uno o dos, que más o menos sí ya hay un poco de información pero tenemos un último tema que acaba de aparecer que teníamos ya un mínimo de información pero creo que tenemos más y eso va a corroborar un poco incluso la propia veracidad veracidad de las informaciones que llegan desde el secreto ¿no? pero bueno yo empezaría un poco César con lo que hemos ido hablando durante toda la semana que la gente lo tenía como el título para hablar un poco del cuarto criado, no porque claro si decimos el cuarto grial, el cuarto grial, como que el cuarto grial. Es que había tres más y un cuarto. Y cuando hablamos de que el cáliz, el cáliz de María Magdalena, bien, yo creo que es un tema que tú has explicado muy bien en varias conferencias que yo incluso te he visto hacerlo, que estabas con nuestro querido amigo Jorge del Conte también presentándoles un segundo para Jorge. Y me gustaría que intentáramos explicarlo claramente, porque yo sé que incluso hay gente que no acaba de entenderlo. El cuarto grial, César, el Cádiz de María Magdalena, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sí, el evento que hicimos fue muy lindo, la presentación fue realmente hermosa, multitudinaria, la verdad que quedó la vara muy alta en Capilla del Monte en esa presentación, pero claro, como no, no teníamos pensado grabarlo, el sonido no era muy bueno, entonces eh, sí, sí, se dificultaba un poco a veces entender el relato, ¿no? Así que está bueno que podamos hacer una pequeña... Un pequeño resumen, porque la verdad que la presentación fue de dos horas. Pero claro, hay, hay varios griales a lo largo de la historia. Vamos a ir por los más sencillos para entrar en el tema. Se habla de un, un grial, de hecho uno de ellos está en la Catedral de Valencia, que quizás es el que arqueológicamente se puede datar en el siglo I y obviamente a través de un proceso de polen que se le ha hecho en, en tantos estudios que se le ha hecho a ese, a ese cáliz. También se lo puede situar en... La judea de la época de Jesús. ¿Por qué se hacen estos estudios de polen? Porque casualmente los polen de las abejas, dependiendo de la región, son distintos. Entonces, ese polen es específicamente de esa área de Judea. Y la datación de carbono 14 nos va a dar que ese cáliz que está en Valencia es del siglo I. Ahora, ¿ese es el cáliz que juntó la sangre de Jesús? Probablemente no. ¿Por qué digo probablemente no? Porque. Probablemente ese cáliz puede haber sido usado en la última cena. Y probablemente no. ¿Por qué? Probablemente no tampoco. Porque vamos a ir a otro grial. El de la última cena de Leonardo da Vinci. En la última cena de Leonardo da Vinci, el grial ya no es un grial, es un plato. Entonces, si la última cena da Vinci, que era un maestre de la orden, tenía información muy finita. El te pone un plato nos lleva al tercer grial, que puede ser, sí, la posibilidad de la descendencia entre Jesús y María Magdalena, que diera como resultado una niña llamada Sara, y donde en el sur de Francia va, va, va a comenzar un, un mito, una leyenda, pero que está documentada, o sea que en realidad hay una historia real de María Magdalena llegando este, a Marsella, que en ese momento tenía un nombre distinto. Que sonaba parecido, con cuatro años de una niña morena. Y ahí comienza toda una historia con todo lo que va, vamos a ver, inclusive en los libros del Enigma Sagrado y del Código de da Vinci como película, unos veintipico de años después, donde una línea merovingia comienza casualmente con el primer rey merovingio casado con Sara, la hija de María Magdalena. ¿Sabemos que era la hija de María Magdalena? No, porque la historia dice que viene con una criada. De cuatro años, de color y tez morena. De hecho, a partir de ese relato, comienza la devoción a la moreneta, o sea, la Virgen Negra, que también es una devoción tomada por los templarios, y todas las ermitas e iglesias que hay a lo largo del sur de Francia y del norte de España, en alusión a la, a la Virgen Morena, va a ser de edificación templaria o de inspiración templaria, si es post-1307. Entonces. Pero no estaba una certeza de que esa niña morena era hija de Jesús y María Magdalena, y no. ¿Por qué? O María Magdalena era negra, o Jesús era negro. O los dos eran negros. Entonces, hay un tema ahí para debatir entre el mito y la leyenda. Entonces, todos los griales que te acabo de nombrar, los tres, se pueden poner históricamente en duda, sin ningún problema. No es contundente. Ahora el cuarto grial sí es contundente. Sí es contundente. Y ahí es donde radica la historia maravillosa. ¿Por qué nunca salió este grial hasta la fecha? Porque se lo estaba buscando. Y se lo estaba buscando en secreto, de la misma forma que los templarios allá por 1119 llegan a Jerusalén con una misión arqueológica, no con una misión de cuidar los, los, los caminos de los peregrinos. Llegaron con una específica misión arqueológica. De hecho, hoy en día en Israel, vos lo sabes muy bien, se pueden visitar los túneles templarios como un paseo turístico. Kilómetros, kilómetros de túneles templarios, túneles hechos por los templarios, para ir excavando lo que era en su momento la zona donde estaba el templo de Salomón. Así que los tres reales, ¿pueden ser posibles los tres? Sí. ¿Es contundente? No. Ahora, el cuarto real es contundente. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia vamos a ir viendo distintas obras de arte, tanto en el arte de la pintura como en la de escultura, donde particularmente, y casi te diría hasta obscenamente, porque en algunas pinturas es obsceno, en el buen sentido, extremadamente gráfico, ver cómo... No cualquiera, porque algunas veces vamos a tener a María Magdalena sola y otras veces vamos a tener con otras mujeres, en otras lo vamos a tener inclusive con los apóstoles. Vamos a ver cómo María Magdalena en un pequeño recipiente está juntando literalmente la sangre de Jesús, literalmente la sangre de Jesús. Tanto de la cruz como ahí vamos a, a tener este, eh, no sé si esto lo estamos viendo todos o lo estoy viendo yo. Pero vamos a tener, por ejemplo, una de las tantas pinturas donde vamos a tener cinco mujeres, que no son cualquier cinco mujeres, son las cinco mujeres que Jesús siempre habló de que había que recordar, que también terminan siendo de alguna forma patrono de los templarios. Y no va a ser ni más ni menos que a la cabeza la madre, van a ver que es la más, la que. La de, en, en su rasgos la de mayor edad. ¿Mm? Aquí, en sus rasgos, se nota que es una, una, una mujer de mayor edad, quitándole la espina, la, la corona de espinas a Jesús. Al ladito vamos a tener a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Y por último, vamos a tener a Miriam, la jovencita, la hermana menor de Jesús, la que está de pie, y a María Magdalena, específicamente tomándole. Muestras de sangre de los pies. Literal. ¿Y por qué digo que son muestras de sangre? Porque fíjense, está con una pluma. Una pluma. O sea, imagínense hoy en día, ¿con qué tomas una muestra de sangre? Con un hisopo, ¿no? De algodón. Bueno, en esa época no había eso. Digamos, pero fíjate la pluma. Con esa pluma, tranquilamente, podrías tomar la sangre. Y al lado, en su mano izquierda, un recipiente. Y presten mucha atención a este recipiente, que después lo vamos a ver en otras fotos. Ese recipiente es exactamente igual de composición de alabastro. En el Imperio Romano se le llamaba alabastrum. Es exactamente igual al encontrado según las pistas que un caballero templario dejó después de que ese grial llegara a Inglaterra y que tiene toda una historia de cómo llegó a Inglaterra. Pero es exactamente igual. Y estas pinturas son de mitad, digamos, de, de, del primer milenio. O perdón, digo del segundo milenio. O sea, de, estas pinturas son todas entre 1400 y 1800. Entonces son pinturas que ni siquiera son contemporáneas con la historia. Y la historia no se conocía. Entonces, ¿cómo los pintores hacían alusión específica a que mientras todos los demás lloraban a Jesús, María Magdalena se dedicaba exclusivamente a juntar su sangre. Y no la junta en cualquier recipiente, la va a juntar en un recipiente de alabastro, que es el mismo que aparece en otras pinturas, y que evidentemente era el mismo, que es algo que pasa, y no es casualidad que estén esas mujeres ahí, en la casa de Lázaro, con Marta y María, que es cuando llega María Magdalena con ese recipiente con aceites de nardo, y empieza a untar los pies de Jesús. Ese mismo recipiente, con esos aceites de nardos, donde Judas le dice: ¿Por qué te gastaste una fortuna en eso cuando necesitamos el dinero para continuar la obra? Y Jesús lo para y le dice: No, no, es para mí. Como diciendo: Yo me merezco esto, sabiendo lo que voy a pasar por ustedes. Palabras más, palabras menos, pero lo que le quiere significar Jesús, hablando este, en, en latino, es eso. ¿No? Eh, entonces, vamos a entender que ya María Magdalena tiene un recipiente que lo certifica todos los evangelios existentes, los apócrifos y los canónicos, o sea, los oficiales y los no oficiales, porque ese evento en la casa de Marta va a tener inclusive una de las parábolas y las enseñanzas más importantes de Jesús con respecto a qué es lo importante y qué es lo necesario cuando María, hermana de Lázaro, se queda embobada escuchando las enseñanzas de Jesús y Marta, que tenía la casa sucia, le dice, ayúdame a limpiar la casa. Y Jesús la para diciendo, no, no, ella está haciendo lo correcto. Lo otro era, era necesario quizás para ciertos modismos, para la época, por, porque quedaba bien, porque era, porque era ético y era, 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 ¿cómo voy a recibir a alguien con mi casa sucia? Y Jesús le dice, eso no es lo importante, lo importante es escuchar la palabra que está viva, que era él. Entonces ese momento que está registrado en todos los evangelios, es el momento donde después llega María Magdalena y con ese aceite de nardos va a untar los pies de Jesús. Con lo cual está documentado la existencia de ese recipiente. Súper importante porque no es un dato menor. Ese mismo recipiente va a volver a tener otra participación estelar, que es cuando bajan a Jesús de la cruz, está cayendo en la noche, Arimetea con María Magdalena van a pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos. Historia oficial, solamente Arimetea, historia apócrifa, María Magdalena interviene porque es amiga de Claudia, la esposa de Pilatos, y a partir de esa relación Pilatos accede a entregar el cuerpo de Jesús antes de tiempo para poder ser enterrado antes de que llegue la noche. Recordemos que esto es un viernes. En el mundo judío no se puede tocar ningún cuerpo cuando cae la noche. Y al otro día era el sabbat, no se puede hacer absolutamente nada. Y había que limpiar el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace María Magdalena? Va rápidamente al sepulcro a limpiar, lo dice la Escritura, a limpiar el cuerpo de Jesús para poder ponerle su, este, su sábana santa, ¿no? lo que después vamos a conocer como, la, como la, la, la túnica de Turín, el sudario. En ese proceso está lleno de pinturas. Lleno de pinturas, donde literalmente aparece María Magdalena con el mismo recipiente, con un trapo y con distintos elementos, limpiando literalmente la sangre del cuerpo de Jesús. Que empieza a depositar, porque imagínate que vos lo sabes muy bien, en el mundo judío los rituales y la sangre son súper importantes, súper importantes. No se derrama sangre a no ser que sea un sacrificio hacia Dios. Entonces estabas ahí ante el Cordero de Dios. Y se estaba derramando su sangre. Entonces, ponete a pensar en la, en la mentalidad de esa gente con esas creencias, porque todavía no había empezado las enseñanzas de Jesús a calar hondo en la gente. La mayoría seguía siendo judío, ¿no? Con sus costumbres históricas. Entonces lo normal era que no se derrama la sangre. La desesperación, me imagino, de ver el cuerpo derramando la sangre de Cristo, tanto para Dimetea, que era un sacerdote del Senedrín. O para Nicodemo, que era otro sacerdote de Senedrín, que están acostumbrados a hacer sacrificios para el perdón de los pecados, o sea, derramar sangre de animales para el perdón de los pecados, imagínate derramando la sangre de tu Mesías. Debió haber sido traumático y impactante el, la historia. Entonces aparece María Magdalena con este recipiente, juntando la sangre de Jesús en un recipiente que había tenido o tendría todavía aceite de nardos. ¿por qué? Porque también con ese mismo aceite se ungía a los muertos por el olor, ¿no? Se lo limpiaba y se les dejaba con aromas y eso ya viene del antiguo Egipto, de cuando se, se generaban los procesos de, de embalsamamiento. Entonces tenemos una historia coherente, documentada inclusive por la Biblia de la existencia de estos elementos. Y después vamos a encontrar que no existe. Yo te te desafío a que la busques, que no existe representación de María Magdalena que no tenga un recipiente. María Magdalena va a tener dos características en todas las pinturas, inclusive cuando la ponen como santa o como la ponen como prostituta. Siempre va a estar su calavera y su recipiente de alabastro. Con una significación muy importante de las dos. Pero hoy vamos solamente por la de Graal. Otro día vamos a contar por qué aparece siempre una calavera. ¿no? Que tampoco lo van a encontrar en Internet. Googleen por todos lados, se van a dar cuenta que esa historia no existe. Se las vamos a contar. Pero nos vamos a centrar en ese pequeño recipiente de alabastro que mostramos en las fotos y que son pinturas que tienen 400, 500 años. Y hay por doquier, por todos los museos europeos vamos a encontrar este tipo de pinturas con esta información. Y nos vamos a adentrar ya en un periodo un poquito más adelante, cuando va a llegar ya este, las expediciones que van a empezar a hacer Constantino. Constantino ya cuando acepta que la religión cristiana va a ser la religión oficial del imperio, la que se encarga de la organización de todo eso va a ser su madre, Elena. Elena cuando se entera de esta historia, porque evidentemente esta historia había sido una historia que ha pasado de generación en generación y probablemente cuando Elena designa también los primeros obispos, que los designa no a dedo, sino sabe a quién designa, ahí se habrá enterado de la historia, porque estas eran eruditos históricos también y manejaban un montón de documentos históricos a tal punto que son los que la asesoran para seleccionar qué texto sí, qué texto no, cuál era el oficial, cuál no iba a ser oficial, cuál hablaba cosas que eran contraproducentes para el imperio y cuáles eran las cosas que el ciudadano romano podría llegar a comprender e inclusive incorporar. Manda una expedición, dicen que no encuentra nada, manda una segunda expedición, no se encuentra nada, la tercera expedición, ¿dónde termina? Pum, en el Santo Sepulcro. Pero no en el, sant perdón, no en el Santo Sepulcro, perdón, en la iglesia de la Natividad. ¿Que es construida por quién? Por los templarios. En esa iglesia de la natividad que nadie le daba importancia, o en ese, en ese lugar que nadie le daba importancia, parece ser que se encuentra este, eh, esta reliquia y es llevada urgente a Roma. Y en Roma empieza a haber una situación de cuestiones sobrenaturales con respecto a a ese recipiente. La gente se curaba, la gente tenía eh, milagros alrededor de, de todo lo que tenía que ver con sus enfermedades a partir de eh, ser untado con un poquito de aceite que habían introducido nuevo en ese lugar, porque habían pasado 600 años, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, el imperio romano empieza a decaer. Cuando empieza a decaer y empiezan las primeras invasiones se dan cuenta de que esa reliquia, junto con un montón de reliquias, empiezan a ser sacadas de Roma para que Roma, que efectivamente termina siendo saqueada, por lo menos no se llevaran las cosas que consideraban importantes. Y se las llevan al lugar más lejano del imperio, que va a ser, casualmente, la muralla de Adriano, o sea, lo que hoy conocemos como Inglaterra. En esa Inglaterra, ese, ese recipiente termina donde tiene que terminar, en manos de los templarios. Va a haber un caballero Fitzwarin o Warin se escribe que va a ser el primero que va a relatar que posee este, este elemento. Este caballero templario construye un castillo que se va a llamar Castillo Blanco porque está hecho de, de piedra blanca y otro castillo que va a ser el Castillo Rojo a posteriori que porque está hecho con ladrillos rojos muy importantes a la hora de empezar a construir una historia de la existencia de un verdadero grial al fin, un contenedor real de la sangre de Jesucristo. Ya no era el contenedor de un posible ADN, de la unión posible entre María, Magdalena y Jesús que diera como resultante una niña que tenía la sangre de Jesús. No, estamos hablando de un recipiente que tenía la sangre de Jesús y que lo podíamos datar desde el momento uno hasta la llegada a la mano de los templarios en Inglaterra. Este caballero templario, por supuesto, no tiene descendencia, porque es un caballero templario, ¿no? tenía voto de celibato, y entonces construye un, un lugar para resguardar esto, y una historia. El ideal se vuelve a perder. Va a ser en 1800, Thomas Wright, un escritor, descendiente de la familia de este caballero templario, que recibe, entre muchas de, 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 de su eh, herencia, este pequeño recipiente, con la historia del recipiente. No es que no sabía que este recipiente es de tu familia, de tu legado, esto es esto, esto, esto y esto. A Thomas Roy le pasa exactamente lo mismo. No se casa, no tiene hijos, no tiene descendencia. Entonces, temiendo que esto se perdiera, escribe un libro. Un libro. Que era básicamente como la divina comedia del Dante Alighieri. Un libro que, para la masa común, era un libro de poemas o de un relato poético, pero que en realidad estaba lleno de dobles mensajes para el que lo supiera leer. En la base de, de algunas de sus páginas hay un lugar que hace referencia a cómo encontrar este grial. Y cuando hace referencia a este grial, habla de los cantos o los salmos del pastor. Los salmos del pastor, hay, hay un solo rey, porque habla del rey, de los salmos del rey, hay un solo rey que compone canciones, que va a ser el rey David. Y en el pie de página de, de, de ese libro vamos a encontrar un montón de números romanos. Cuando uno coteja cada, cada pista con esos números romanos y lo asigna a un salmo de los cantos del rey David, va diciendo frases que te van llevando a distintos lugares y a distintos senderos que terminan en algunas cuevas de Inglaterra. Resumiendo todo esto, porque esto es un proceso de un montón de salmos y de cantos, vamos a llegar a un lugar que tiene, ¿viste la, la arcada de la Arcadia? Vos tenés el templo de la Arcadia y tenés una arcada en la salida, que no está hecha de casualidad. Exactamente igual es la arcada que está sobre el Monte Blanco en una ciudad que se llama Ciudad Blanca, era Whiting Town, o sea, de, del inglés antiguo, hoy dirías eh, White Town, White in Town. Este, dando un dato concreto para que ubiquemos la, la región. Vamos a encontrar, inclusive hoy todavía están en pie el Castillo Blanco, el Castillo Rojo, y vamos a encontrar esta colina, la Colina Blanca, con este mismo, esta misma. Este, estructura, que cuando uno mira por el centro de esa estructura, da un lugar específico, lo mismo que en la Arcadia, cuando uno mira a través de esa puerta como cuasi portal, ¿eh? este, se da cuenta que está apuntando al Santo de los Santos, al Santo Santorum, donde estaría la máxima veneración y devoción por la persona en la que vos crees, en este caso en la Arcadia, Jesús de Nazaret, eh, María Magdalena, y la Virgen de Fátima de Guadalupe. Y les adelanto que en diciembre está llegando la imagen de Lourdes ¿eh? para, para complementar con, con ese, esa cosmovisión este, templaria de lo que era la familia de Jesús Entonces en ese lugar pasa exactamente lo mismo Ese lugar va a apuntar una cueva que cuando uno llega era un, ya no era una cueva, era un templo Un templo porque todas sus paredes de granito están talladas de una forma exquisita Y va a tener cuatro estatuas un ángel alado, un, un toro, eh, este, y do, y do, un león, un león y, y, otra figura, y otra figura más. De las cuatro estatuas, dos habían desaparecido y dos habían quedado. La que había quedado era la del águila y la del león. Entonces, uno de estos salmos va a decir, cuando llegues a la casa, del Altísimo entrarás y llevarás tu vista hacia el cielo, pero sobre tu hombro derecho. Palabras más, palabras menos, para hacértela fácil y, y que no sea tan aburrido el relato. Entonces, todo esto termina llegando a un lugar que está a escasos 10 kilómetros de ahí, es que va a ser una iglesia, que es la iglesia de Santo Tomás. En esa iglesia, cuando uno ingresa, Estás en la casa de Dios, miras hacia arriba, sobre tu hombro derecho, y hay un vitro gigantesco. Ese vitro están los cuatro evangelistas, o sea, los cuatro personajes que conforman nuestra Biblia. Destaca en el último Juan. Juan. ¿Qué diferencia tiene Juan con el resto? Es que estos tres son personas mayores, barbudas, desarregladas, con un tilde masculino. Bien de pescador, bien, bien, bien este, rústico. Juan, totalmente afeminado, vestido con las prendas que típicamente vestía María Magdalena y con el, este pequeño recipiente de basalto en la mano. O sea, la que hace todo esto es María Magdalena, porque está en manos de Juan. ¿Y quién era Juan? Porque en ningún texto religioso habla de Juan. Juan es agregado 500 años después. Siempre se refiere al discípulo que Jesús más amaba, se le pone Juan el más joven. Pero en realidad nunca dice Juan. Siempre cuando se, en los textos originales traducidos al griego, el discípulo que Jesús más amaba, punto. Entonces, fíjate este relato. ¿Qué pasa? Imagínate la crucifixión. Jesús, la madre, María Magdalena, un grupo de curiosos. Si vos agarrás la Biblia, de los cuatro textos, solo tres, tres, mejor dicho, tres dicen que María no está, porque no la nombran, la madre de Jesús. Solamente en uno dice que está María, María Magdalena y otras mujeres. Entonces, vos ponete a pensar, ¿no? Vos sos María. Tu hijo crucificado, un dolor impresionante. Los discípulos escondidos, sola entre medio de la multidumbre que todavía está esperando que se muera Jesús, porque los que estaban ahí no es que fueron a decir pobrecito, sino que se estaban burlando de él. Por lo menos la gran mayoría. ¿Vos no sacarías a la madre de esa escena y la resguardarías de ese sufrimiento? Yo creo que, que es. Lógico, ¿no? Que alguien la haya retirado. Por eso en la mayoría de los evangelios no figura que está María madre a los pies de la cruz hasta el último momento. ¿Vos te imaginás que alguien le permitiría a una madre ver cómo le rompen las rodillas a su hijo para que muera en ese momento? O en el caso de Jesús, que le claven una espada para asegurarse de que está muerto. ¿Vos, vos permitirías que una madre pase por ese momento horrible? ¿Tiene sentido común de que no haya estado? ¿No? Entonces, si tiene sentido común que no haya estado, ¿a quién le dijo Jesús en la cruz? Madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. ¿No le pudo haber dicho a María Magdalena? Habría que ver los textos. ¿Quién los escribió, no? Teniendo todo esto, el sentido común no te dice, madre, ahí está tu hija. Hija, ahí está tu madre, porque María Magdalena está embarazada. Y si cuando resucita Jesús, ¿a quién se le presenta primeramente? A María Magdalena. No solamente Jesús, sino que también tiene de María Magdalena el privilegio de hablar con dos ángeles previos, que ningún discípulo tiene. No existe relato de un discípulo hablando con un ángel. No existe. A excepción del José, el esposo del, de María, que recibe en sueños a un arcángel diciéndole, María no te ha engañado. El fruto del vientre de María es bendito. Lo mismo que con Juan el Bautista. Siempre en sueño. Pero en vivo y en directo, solo María Magdalena recibe a los dos ángeles. Los dos ángeles la, la animan a que entre a ver el sepulcro. Sale y ahí se encuentra con Jesús. Y Jesús la manda a ser la anunciadora. Ok, van a pasar años. Y este Juan, que no sabemos si existió o no, y si es María Magdalena, entonces, ¿quién recibe el apocalipsis? María Magdalena. Y es coherente. Si es la que es mi enviada, fue la... O sea, ¿por qué me voy a comunicar con otro que no sea María Magdalena? Aparte, es Juan, ¿no? ¿Qué otro Juan va a recibir otro apocalipsis? Juan de Jerusalén. ¿Por qué todos los que reciben un apocalipsis se ponen Juan? Porque Juan de Jerusalén no era el nombre del templario. Es un nombre, un seudónimo que se pone para que no lo... De que él es el que está recibiendo esas profecías, que para la época era una locura, ¿no? Faltaba que el inquisitado. La Inquisición no estaba, pero si hubiese inquisición, a ese Juan lo hubiese emprendido fuego. Entonces, resguardando, él dice: si hay un Juan que recibe estas apocalipsis, estos mensajes, estas profecías, yo me llamo Juan también. Juan de Jerusalén, Juan, el discípulo más que Jesús más amaba. O sea, María Magdalena. ¿Por qué? Porque en todos los lugares donde vemos a Juan, siempre está con el cáliz. Y Juan no tiene por qué estar nunca con un cáliz ni con un recipiente de alabastro. Es María Magdalena. E inclusive las prendas de María Magdalena en la última cena de Leonardo da Vinci van a ser las mismas prendas que va a tener en esta iglesia de Inglaterra. Y volviendo al relato de Inglaterra, cuando uno mira la estatua que le corresponde a cada uno de los cuatro, recordemos que veníamos de un templo con cuatro estatuas, de las cuales dos se habían perdido. ¿sí? Esas cuatro estatuas están representadas en el vitro arriba de la cabeza de los cuatro evangelistas. Supuesto, porque el tercero tiene, perdón, el cuarto tiene el cáliz de María Magdalena, no es Juan, es María Magdalena, y aparte hasta con pechos. Vestida igual que en la última cena de Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué es lo que los investigadores, los arqueólogos, los miembros de la orden encontraron con la última pista? Que el Cali no estaba en la iglesia, estaba en la estatua del, del templo pagano, porque María Magdalena, que tenía el recipiente en el vitró, le habían asignado una de las estatuas. ¿Qué es lo que pasó? Un adinerado, un millonario, compra todas esas tierras donde están esas cuevas. Y cuando de, le muestran esas esculturas antiguas, les encantó, dijo, bueno, llévenlas para mi jardín. Y se las llevó para su mansión. En el medio de traslado rompen una. ¿Cuál rompen? La del águila. Y cuando la rompen, ¡paf!, cae el recipiente. Estaba adentro. La orden se enteró, tuvo su gente determinada, sus investigadores, la gente que siguió todo este proceso casi de, de, de detective, se puso en contacto con, con, esta, con esta familia que no sabía absolutamente nada de lo que tenía, se logró adquirir, se llevó previamente al Museo Nacional de Londres y fue datado en el siglo I en la Palestina de Jesús. Y eso es información pública, no es relato. Entonces, con todo lo que te acabo de contar, nosotros estamos programando un viaje fantástico para el año que viene, que es ese viaje que la orden hace cada 10 años, y llevaremos 9, 1 por cada miembro de la orden original, pondremos ese aceite, repondremos el aceite de nardos en el original y vertiremos un poquito de ese aceite con esas mínimas partículas del original, en cada uno de estos nueve transformando ese cáliz en nueve originales. Y estará esos nueve cáliz cumpliendo también en puntos específicos, uno de esos en la Arcadia, cumpliendo también otra gran profecía, otra gran profecía que emitieron en su momento los cátaros. Evidentemente conocían también de esta historia, porque eran los que más sabían de la historia de María Magdalena. ¿no? Entonces, la historia del cuarto ideal, nunca antes jamás contada, primero pone de manifiesto quiénes somos. Segundo, todo lo que sabemos. Y tercero, volviendo a lo que fue nuestra pequeña charla del inicio, este, lamentable. que para saber si uno está en el camino correcto, tiene que seguir las obras de las personas y de las instituciones. Porque, como decía Jesús, por tus obras serás conocido. Por nuestras obras somos conocidos. Nosotros somos conocidos porque obramos. Y obramos en el sentido correcto. Y tenemos el conocimiento correcto. Y contamos cosas que el mundo no sabe y que ni siquiera está en ningún lugar de internet. Entonces creo que para nosotros es importante decir hoy y poder compartir esta historia. ¿Por qué? Porque ese recipiente ya lo tenemos. Está en las manos que tienen que estar. Por eso antes no se contó. Por eso antes no se contó de la existencia de la Arcadia. Y no se contó de la existencia de la Arcadia porque hace 12 años aproximadamente... Dijimos que el 2027 iba a ser un momento bisagra para la humanidad. Y te dejo el pie ese para que me cuentes qué te pareció esta historia y desencadenemos en la próxima. Bueno, la verdad es que la verdad es que es apasionante todo lo que estamos escuchando. Eh, es algo como tú muy bien dices, que ahora es el momento de destapar, es el momento de conocerlo y qué mejor que de manos de nuestro querido gran maestre Sadin Belone para, para poder hacerlo. Evidentemente, eh, mi pregunta, mi pequeñita pregunta ahora, tiene que ver con el viaje que estás nombrando. Yo sé que muchos van a escuchar esta entrevista y muchos, incluso no templarios, van a preguntar ¿pero todo el mundo podrá venir a este viaje? ¿O va a ser un viaje realmente iniciático solo para templarios? Va a ser un viaje iniciático. Vamos a estar en lugares donde María Magdalena realmente rezó, donde realmente comió, donde realmente durmió, donde en cada viaje cada 10 años pasaron cosas maravillosas de presencias con ella misma, porque no lo digo yo, lo dice la gente que estuvo. Yo tuve la suerte de estar en la última, porque obviamente antes de eso yo no tenía la autoridad para estar. Y va a ser para miembros de la orden y para gente que no sea miembro de la orden. Para aquellas personas que sienten el llamado de ser parte de, de un evento eh, que les puede llegar a cambiar la vida, pero van a ser parte de un proyecto que es más grande que nosotros mismos. Y, y eso es lo importante. Algunos preguntarán, y bueno, ¿cuánto sale el viaje? No, el viaje no sale nada. Ya para aclarárselos. El viaje no sale. Nosotros no vendemos pasajes, no vendemos estadía, no vendemos comida, no vendemos. Hospedaje, no. Esto va a empezar la última semana de marzo y se va a extender por 15 días. Y le vamos a decir a tal hora, en tal lugar, arranca la caravana. Y cada uno llega a ese lugar de la forma que quiera. Obviamente hay lugares que son privados y hay que pagar para entrar a esos lugares porque esas familias que son los dueños de esos terrenos les importa un pepino la historia. ¿no? En esos lugares se pagará, pero obviamente hay que tener el permiso de ingreso, que la orden lo tiene, por supuesto, si van de la mano de la orden pero es mínimo, o sea, no es un viaje que tenga que ver con, con una cuestión donde hay una tarifa, no, es lo más mínimo, no, por lo menos mientras yo esté al frente. Bueno, habrá que pagar hoteles, habrá que pagar estadía, habrá que pagar comidas. Hay gente que puede dormir adentro de un coche y hay gente que se irá a un, a un hotel a cinco estrellas. Si hay gente que se quiere encargar de la administración, de las cuestiones, que hay mucha gente que dice, no, César, no, no, pongan a alguien que organice la cosa. Bueno. ¿Sí? le organizamos la cosa. Pero no es non O sea, cada uno puede ir con arroz y una mochila, dormir en una plaza y se va enganchando sin problema. Y otro quiere un hotel cinco estrellas porque su mundo es ese. Bueno, o lo hace solo. Y si hay gente que dice y se manifiesta, mira, queremos ir, pero realmente queremos que nos organicen las estadías, esto y lo demás. Bueno, contrataremos a alguien que lo haga sin ningún tipo de problema. Lo que quiero decirle a la gente es que si usted tiene plata, va. Y si no tiene plata, va también. Pero usted se tiene que costear la forma de llegar a los lugares desde donde vamos a ir arrancando ciudad por ciudad a lo largo de esos 15 días. Finales de marzo del año que viene. Exacto. Interesante. Bueno, supongo que iremos informando de todo ello a medida que se vaya acercando el evento. Y bueno. Ahí estaremos, querido hermano. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Que no te es Genial. Eh, bueno, vamos a entrar en el último tema, porque además nos viene muy bien al dedillo de lo que has acabado contando, hablando de Juan de Jerusalén, de sus profecías, eh, que nos venía muy bien también con todo lo que hemos contado de El hipotético Juan o de María Magdalena, y hemos terminado hablando de Juan de Jerusalén. En esas profecías tan interesantes, explicando 30 primeras eh, de todo el caos que podría ocurrir, pero lo que me parece maravilloso de las profecías de Juan de Jerusalén es que las 10 últimas te hablan de esa nueva humanidad, de ese nuevo hombre, de esa luz que realmente va a resplandecer dentro del principal caos para que después empiece realmente una vida completa y deseada. Con lo cual, las profecías de Juan de Jerusalén, quizás tú lo sabrás mejor que yo son de las de las que más esperanza pueden dar a diferencia de la mayor parte de profetas que solo te te, te alumbran catástrofes y hablando de catástrofes vamos al segundo tema que creo que es importante hoy porque ha ocurrido algo hace muy poco eh, incluso un anuncio directamente desde la nasa incluso hablando de astrónomos argentinos dentro de la nasa ahora Quiero, César, que nos des un poco, que entremos en antecedentes de lo que estamos hablando, pero es interesante porque no solo Juan de Jerusalén pudo, pudo hablar de lo que se está diciendo que va a ocurrir, sino que otras muchas personas durante no demasiados años han hablado de que ocurrirían casos parecidos, pero es que César Melone, dentro de su libro, de su primer libro, ya hace unos años... Nos habló incluso de esto que ahora ha salido en televisión directamente una información de la NASA. César, cuéntanos. Bueno, nosotros eh, en el hijo de la promesa, en alguna parte, eh, en la versión de 1994, ya teníamos la certeza de un evento realmente de índole global, o sea, de destrucción cuasi masiva, de extinción este, total, a partir de un hecho astronómico. O sea, básicamente pasándolo en, en, en limpio, un, un meteorito o un asteroide chocando sobre la Tierra, algo que ya ha pasado, de hecho sabemos con los dinosaurios, hoy la ciencia sabe perfectamente que ha sido la desaparición de los dinosaurios especialmente aquellos que eran de mayor altura, era casualmente por lo difícil que se hace respirar, por el polvo que se va a mantener durante mucho tiempo en suspensión y, y reduce la, la cantidad de oxígeno de una forma que los animales más grandes que tenían mayor necesidad de capacidad de, 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 de absorber ese oxígeno no lo no tenían. Entonces los más pequeños son los que sobreviviendo y especialmente los que se arrastraban. Por eso los dinosaurios van a caer. Entonces si pasó una vez, va a volver a pasar, ¿no? O como lo dice todo astrónomo, el tema es cuándo. No es si va a pasar o no pasa. Y si vamos a tener la tecnología para cambiar la historia esta vuelta. Entonces, eso sabíamos que iba a ser así. Y sabíamos la fecha, porque la astronomía es una ciencia exacta: 2 más 2 es 4. Si vos tenés el objeto, la dirección y la velocidad, sabés dónde va a ir. Salvo que en el proceso algo lo desvíe: chocar contra otro elemento celeste o que una tecnología como está intentando la NASA en este momento, hacer estrellar satélites. Eh, cohetes, lo que sea, para lograr aunque sea una mínima milésima desviación de ese asteroide que en velocidad y en trayectoria automáticamente se desviaría varios cientos de, de miles de kilómetros de su trayectoria original, si es que era la Tierra. Nosotros siempre lo subimos. De hecho, mi libro, que está escrito hace, o sea, el libro mío, el último, los Hijos del Sol, lo decía escribir hace seis años, con lo cual de esto ni se hablaba. Eh, va a ser JJ Benítez el año pasado que va a ir a registrar en una escribanía la fecha 2027 con casualmente la caída de, una, de un asteroide en el Océano Atlántico, exactamente igual como lo tenemos nosotros. Y, eh, y él... Se toma la precaución para que después no se olviden que él hizo ese libro y que lo contó y que demás lo, lo fue y lo, nota, lo, lo notarizó. ¿no? Agarró un notario, un escribano público, y dijo: Mire, yo voy a escribir un libro donde voy a contar esto, esto, esto y esto. Esta información me viene de unos oficiales. Bueno, misma historia que Caballo de Troya. Misma fuente de información, o por lo menos de la misma, del mismo modo operando. Nosotros eso ya lo sabíamos 10 años antes. De esto lo, esta, lo tenemos escrito y todos los miembros de la orden conocen esta historia. Entonces. Hoy que un ingeniero astrofísico salga desde la NASA hacia todos los medios de comunicación de la Argentina, que fue lo que los entrevistaron, porque él es argentino, diga sin tapujos, es más titular: un asteroide chocará con la Tierra en el 2029. Nosotros lo tenemos como 2027. Y bueno, a mí me cierra que digan 2029. Lo importante es que lo están diciendo. ¿Por qué lo empiezan a decir? Porque uno dice, bueno, ¿por qué lo empiezan a decir? Y porque cualquier eh, objeto celeste en algún momento es visible con un telescopio desde la ventana de, un, de la casa de un niño. Tardo o temprano. Entonces no hay, hay cosas que no se pueden ocultar, menos de estas magnitudes. Y que lo ponen ahora en el 2029 y yo creo que sí, puede ser 2029. Por ahí, dos años más, dos años menos, no cambia nada. Pero JJ Benítez, que también tenía información, supuestamente, según dice él, de servicios de inteligencia, inclusive de adentro de las propias agencias espaciales, no cita 2029, cita 2027 como nosotros. Y me cierra que las élites del mundo digan 2029 para que cuando venga un cataclismo vos sigas pagando impuestos hasta el último día, veas Netflix hasta el último día, compres los diarios hasta el último día, vayas al supermercado hasta el último día, llenes el tanque hasta el último día para que te, te dure toda la semana. O sea, para que no haya un caos social, mientras que la élite ya está en sus búnkeres. Estados Unidos tiene búnkeres construidos para millones de personas ya. ¿Por qué construís búnkeres para millones de personas? Y no lo viene construyendo ahora, ¿eh? lo viene construyendo desde la década de los 80. O sea, básicamente, casi, desde la época que nosotros lo sabemos. Entonces, esto es muy extraño. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy uno puede decir pasará, no pasará, pasará, no pasará. La Arcadia se empieza a construir hace 10 años. Y todos los que visitaron la Arcadia y pudieron charlar conmigo, yo nunca le escapé al tema. ¿Por qué está la Arcadia? ¿Por qué se llama Arcadia? Porque es casualmente un lugar contenedor, un lugar donde uno intenta tener una segunda chance o una posibilidad más. La Arcadia nace con la concepción de ser un refugio para la humanidad, en un lugar donde Solari Paravicini dice que nace una nueva humanidad. En un lugar donde las profecías de Juan de Jerusalén dice que nace una nueva humanidad, si bien no especifica el continente americano porque obviamente para esa época no lo conocía, porque Juan es uno de los nuevos originales, todavía los templarios no habían viajado a América, por más que llegaran antes que Colón, pero en sus visiones él demuestra y muestra una tierra que no es Europa. Pero lo importante de Juan de Jerusalén es el cuándo, no el dónde. Después va a haber otros profetas importantes que nos van a decir el dónde. Como por ejemplo, Benjamín Solari Paravicini. Donde él, sí, no hace eh, más que ratificar el lugar y de la mano de quién. Porque habla todo el tiempo de los caballeros. De los caballeros de la Cruz Orlada, que no es más que la Cruz Patea de los Templarios. De unos caballeros que hay algunas dibujos de Parravicini que son muy claros, y, y inclusive le di, lo dice muy claro, dice los caballeros de Bizancio. ¿Mm? Y hay otra que dice los caballeros esos, de los cruzados. O sea, habla de los caballeros medievales, pero no habla de cualquier caballero, porque no pone una cruz latina, pone una cruz paté. Y los únicos que tenían la posibilidad de usar una cruz paté eran los templarios, ninguna otra organización. La iglesia solo le otorga a los templarios el uso en forma exclusiva de la cruz roja, de la paté roja, que es la que describe Parravicini. Entonces, Parravicini, también de la mano de Juan de Jerusalén, va a hablar maravillas de una nueva humanidad, igual que Juan de Jerusalén, extremadamente alentador, pero el problema es el antes. Antes de que llegue esa nueva humanidad, y antes que llegue esos mil años de paz y de humanidad y de nuevos códigos de convivencia y de nueva sociabilidad, hay un Apocalipsis, hay un caos, hay muerte, hay destrucción, y va de la mano, que algún día si querés las vamos, la vamos a poder este, desglosar, especialmente las partes que todavía son secretas, que no muchos han tenido acceso a, ese, a esos textos, como son los mensajes de Fátima y como son las profecías del Padre Pío, que son más contemporáneas y que van de la mano de Juan de Jerusalén y que van de la mano de Parravicini. Entonces, cuando uno dice la Arcadia, ¿para qué se crió? Para esto. Y se crió hace 10 años, con lo cual hace 10 años se sabía que ese lugar iba a ser un lugar de contención para la humanidad. Una humanidad que por ahí son 100 personas, 200 personas, 300 personas que puedan vivir en la Arcadia, 3.000, 5.000, no importa. Habrá otras Arcadias, por supuesto. Habrá otros lugares donde personas han sido eh, informadas de esto y han comenzado con un proceso de... Eh, tener un refugio con posibilidades de sobrevivir. Entonces, no es un tema menor. Hay mucha gente que está pensando que esto no va a pasar. Que todo esto son eh, teorías de loquitos. Bueno, ahí tienen un ingeniero espacial desde la NASA hablando a los medios. No es un ingeniero espacial despedido, hablando tonterías despechado porque lo echaron de la NASA. No, no. Actualmente miembro del proyecto Artemis. Y si vos te pones a pensar, ¿quién era Artemis? Artemisa. ¿Y qué diosa era Artemisa? Era la diosa de qué? De la Madre Tierra. Entonces, una misión para qué? Pero no era una diosa cualquiera, era la protectora de la madre de tierra. También era la protectora de quién? De los niños y los jóvenes, o sea, ¿de quién? De la nueva humanidad, ¿de quién? De la Pachamama, o sea, de la tierra. Una misión astronómica que elige como ícono una diosa que es la que representa la tierra y el futuro de la humanidad, la juventud. Y que representa también las cosechas, o sea, el sustento para esa nueva humanidad. No es casualidad la elección de Artemisa para un, un proyecto de la NASA que tiene como figura principal ser un escudo que pueda desviar o tener la tecnología para desviar elementos celestes contundentes que sean de peligro realmente de extinción masiva de la humanidad. Y eso apareció hoy y no es un dato menor. Porque esta charla que nosotros tenemos especialmente va dirigido a aquellos que entienden por qué está la Arcadia presente en nuestras vidas. No es un lugar de turismo. No es un lugar para ir a solamente a meditar y a vivir una espiritualidad y un momento fantástico. Esa es la realidad de la Arcadia hoy. Porque se está preparando en realidad para una cuestión mucho más importante que tu vida espiritual. Que es casualmente que sigas teniendo vida. Entonces las personas... Que son partes del proyectos como las de la Arcadia, tienen que tomar conciencia de no dormirse. De no estar pensando que solamente está bueno participar con un montón de grupos de personas para ir a hacer meditaciones a la OCA. Que entiendan que la Arcadia está en pleno crecimiento y en plena construcción, pensando no en nuevas formas de meditar, sino en interpretar perfectamente las profecías de quienes nos predecidieron y que nos hablan de que nosotros tenemos la misión de generar herramientas que permitan no solamente un despertar, sino que tengan la posibilidad de que nos despertemos el día después. Y aquellas personas que van por la vida pensando, que los hermanos de las Pleiades, de Orión y de todas las constelaciones que se te puedan ocurrir van a venir en sus platos voladores a rescatarnos. Les recuerdo que cuando fue la muerte de los inocentes en Egipto no rescataron a nadie y estábamos hablando de niños. Les recuerdo que cuando Jesús vino al mundo también no hubo otra matanza de inocentes de mano de Herodes el Grande. No vinieron a salvar a nadie. Les recuerdo que cuando vino el diluvio también, abajo del arca, había un montón de familias con nenes recién nacidos, que eran inocentes, que no tenían absolutamente pecado alguno, y también nadie vino a buscarlos. Les recuerdo a aquellos que creen que muchos de los santos se los llevaron al cielo o a unas personas que también me decían, "No, no, María Magdalena también se la llevaron al cielo", porque ella no, 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 no. Aprenda, lea, busque los archivos. Los textos dicen claramente que a Moisés lo enterró Dios en un lugar donde nadie podía encontrarlo. No se llevaron a nadie, ni al propio Moisés. ¿Por qué se van a llevar a María Magdalena? ¿Por qué van a elegir a cualquiera de nosotros que no le llegamos ni a los talones? Porque esos hablaban directamente con la divinidad. Tete a tete, como vos y yo. ¿Mm? Y no se lo llevaron. Y acá hay gente que dice, no, yo canalizo a fulano y a mengano, entonces porque yo canalizo, o sea, canalizás, una voz tuya interna te está hablando, fantástico. Esta gente hablaba directamente con los ángeles, los arcángeles, la divinidad, y no se lo llevaron. Las profecías son hechos que están ahí para que uno tenga las herramientas para que no se cumplan. Bueno, aprovechemos los tiempos y las herramientas para tener nuestra arca personal. ¿Eh? Porque no sé si será un diluvio, pero vos ponete a pensar que si se cumple la cuestión astronómica, que es ciencia exacta, que es matemática pura, 2 más 2, 4, y un astro celeste tiene la capacidad de atravesar la atmósfera, impactar en el Océano Atlántico, el tsunami que va a haber, no va a quedar Europa nada ni parte de África, ni parte de Estados Unidos, ni nada del norte de la América, de Sudamérica, porque los simuladores de catástrofes en base a las cotas, o sea, la altura que van a tener las aguas en base a ciertos, en ciertas situaciones existen y e inclusive lo pueden encontrar en Internet. Busquen simuladores de, de cota de, 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 de los mares simuladores de 400 metros, de 600 metros, de 800 metros. O sea, si el agua termina y se asienta en 400, 600 metros, quiere decir que la ola tuvo tres veces más, más altura. ¿Qué va a quedar? Nada. Cuanto más al sur estés, mejor. ¿Qué está hablando este muchacho? ¿Qué está hablando este hombre? Yo estoy hablando de lo que acaba de decir un ingeniero espacial de la NASA del proyecto Artemis, argentino él, y hoy fue titular de todos los medios. ¿Mm? Y que coincide casualmente con un montón de escritores que se ve que en los últimos años recibieron la misma información. Y nosotros la teníamos desde 1990 y pico. Por eso, todo este proceso del cual muchos se maravillan ¿no? hoy en la Argentina, de la Arcadia, los templarios, María Magdalena, bueno, ahora conocen... El, el segundo porqué de la existencia de la Arcadia. Y eso es lo importante, porque muchas personas yo creo que siguen sin entender ni comprender la Arcadia. Y creo que con la explicación, dando por ejemplo lo del meteorito, por ejemplo, el meteorito 27-29, como sea, entendéis más el porqué de la Arcadia. Y aprovechando esto, yo te diría aquello, César, que es importante un punto clave, que lo has dicho. La Gente conoce la Arcadia, está conociéndola. La gente quiere visitar la Arcadia, viene a la Arcadia, hace sus visitaciones, hace sus visitas. Pero señores, la auténtica misión de la Arcadia, que también no es específicamente, principalmente esto, tenemos más de 80 hectáreas de terreno donde se pueden empezar ya a construir viviendas y casas. Yo creo que estamos hablando de cuántos, cuatro, cinco, seis, siete, diez años que pueden ocurrir. Ojalá no ocurran, pero pueden ocurrir ese tipo de catástrofes tan profetizadas y, como estamos viendo, hasta la NASA lo está diciendo. Quién sabe, ¿no? Tenemos un montón de terreno para que la gente ya venga a prepararse la Arcadia. ¿No, César? Más de 3.000 hectáreas, ¿no, Chente? Más de 3.000 hectáreas. La semana pasada, pero... te doy la provincia, acabo de adquirir otro campo más que es Lindero con la Arcadia y seguimos acumulando territorio. Hoy la Arcadia es más grande que algunos países de Europa. Te doy un ejemplo, Andorra, por ejemplo. Luxemburgo, San Marino, Mónaco. No es una tontería de lo que estamos hablando. Pues hay espacio para que la gente pueda empezar a pensar si así lo siente, en venir a construir un refugio. Un refugio, su casa para venir a compartir con los templarios algo maravilloso. Y como yo siempre digo, y si no acaba ocurriendo nada, no sabes el paraíso donde vamos a estar ahí disfrutando entre todos. No es que yo quiero estar en Europa, no pasa nada, puedes estar en Europa, pero puedes estar preparado por si en cualquier momento tienes que coger la maleta e irte corriendo. ¿Por qué no? Pero es un, punto, es un punto importante que lo tengáis en cuenta porque, bueno, no solo las profecías que estamos contando ahora, que estamos escuchando. De César, sino que hay muchas más y mucha más gente involucrada en estos momentos en algo que la élite llama Agenda 2030 y que posiblemente tenga que ver con todo esto, porque ellos también lo saben, por supuesto. Pueden pasar muchas cosas. Eh, querido César, yo creo que el programa de hoy es muy importante para mucha gente, inclusive los propios. Que estamos dentro de los towns. Es importante también que, incluso el de dentro, tenga claros estos puntos, porque realmente es, es, es como, como una auténtica academia para todos. Antes de terminar y de agradecerte este programa y, 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 y que hayamos disfrutado tanto de, de este conocimiento que tienes de la historia y, y de la información que tiene el señor Temple antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta. <laughs> me gustaría hacerte una pregunta. Podemos estar de acuerdo o no con la pregunta, pero no me interesa tanto la pregunta, me interesa más la respuesta, que además sé que esa respuesta puede tener varias variantes. Bien, voy a por ello. A ver, a ver cómo te lo explico para que intentes. Disparar, responderme, disparar. Respondérmelo de la mejor forma posible. Vamos a suponer, vamos a hacer una hipótesis. Últimamente se está hablando mucho y yo confieso que también estoy muy metido en estos temas investigando y escuchando informaciones de las agencias con las cuales en este caso yo había estado involucrado sobre el, las posibilidades de, de que haya un, un último reset que se produjera. De hecho, no un gran reset como los que ha explicado César, sino mini resets, porque habría como dos tipos de resets. Los grandes, que ahora hemos comido comentado perfectamente César sobre ellos, pero otros mini resets que hayan podido cambiar un poco la historia que conocemos. Bien, dentro de estas últimas informaciones, vamos a ver, vamos a ver César, que nos cuentas. Dentro de estas últimas informaciones del último mini reset, se cuenta que incluso en la historia podían haber añadido o inventado muchos años que no existieron. Incluso hay gente que está hablando de que más de mil años de los que nos cuentan no existieran. En uno de los últimos programas que participamos con investigadores mexicanos se barajó incluso la posibilidad de que esto fuera así de un tema muy muy peliagudo, muy importante y muy escondido porque no podría saberse, que tiene que ver con Jesús. Y en esa información se dice y coincidieron varios de los investigadores de que realmente Jesús no estuvo aquí hace 2.000 años, sino que las datas o las fechas que nos marcaban es que Jesús sí si existió, con todo lo que está explicando o estamos hablando hoy inclusive, pero que la fecha no es hace 2.000 años, sino que es solo hace 900 años. Para terminar la pregunta, yo hago números y digo, bueno, vamos a ver, si eso fuera cierto, ¿qué fecha es hace 900 años para atrás? Qué casualidad, y eso es lo que a mí me, 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 me sonó como, ostras, se lo tengo que contar a César, porque qué casualidad que si esto fuera hipótesis, podría, podría ser cierto, qué casualidad que 900 años atrás justo coincidiría en la llegada de Jesús, en la llegada, perdón, en la llegada de los templarios en 1118, porque 900 años para atrás... Si contamos 900 más los 33 del nacimiento, nos darían de mil, del 1070 al 1123. Justo en medio es la llegada de los templarios. A partir de aquí entran muchas hipótesis. Ostras, si esto fuera cierto, ¿no sería que realmente el trabajo de los templarios está muy bien escondido y es otro? O querido César, o todo esto que estamos diciendo son batallas. Bueno. Eh, a ver, hoy no vas a dormir. <laughs> lo que te voy a decir. Mira, eh, como te dije en alguna oportunidad con otra, con otra cosa de otra índole, pero que aplica la misma respuesta. Sí y no. Ok, vamos por las. Vamos a ir por las posibilidades que eh, históricas. Que son irrefutables, que podrían darte el, el sí. Que podrían darte el sí. Primero, ¿por qué se cambia el calendario? Del juliano al gregoriano. Segundo, históricamente está comprobado que intentaron, quizás con éxito, quitar varios siglos porque era la única forma de a un grupo de la monarquía. Poder establecer un nexo con otro grupo de esta monarquía para que esta monarquía pudiera legitimizarse. Y esto fue un pacto de lo que hoy llamaríamos la élite, que no es algo moderno, viene de la época de Jesús. Entonces, ¿podría haber una quita de varios siglos? Sí. Podría. ¿Mil años? No creo. Se habla de 300 a 400 años. Y eso es un hecho que tiene coherencia histórica y que tiene inclusive eh, cierta contundencia. Ahora, ¿qué parte diría no? La historia hace muy poco nos va a dar ciertas herramientas. Una de esas es el carbono 14. Y ese carbono 14 nos va a meter en un lío bárbaro. Porque por un lado te va a decir que sí, por otro lado te va a decir que no. ¿En qué lugar te va a decir que sí? Cuando se usa la sábana de Turín para hacerle la primera muestra de él en los años 70, va a dar que es del medioevo. Va a dar que tiene mil años, no dos mil. ¿Entendés lo que te estoy acabando de decir, no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se salió la tangente de, ese, de esa...? Porque se sabía que la sábana era real. ¿Por qué se sabía que la sábana era real? Porque esa sábana viene de una familia descendiente de templarios que es donada a otra familia en Suiza que al final termina donándola directamente a otra familia en Turín. Por eso adquiere el nombre de la sábana de Turín. Después termina en el Vaticano. Entonces, como en algún proceso, en algún periodo, perdón, esa sábana estuvo expuesta al fuego, un convento se quema donde estaba, y eso estaba dentro de una caja de, de, de plata, la plata se derrite y quema cierta parte de la sábana santa. Dice ser que unas monjas de esa época, del medioevo, la remiendan, y parece ser que la muestra que se toma para hacerlo, bueno, imagínate que la sábana santa no es que se agarre un pedazo de tela, se agarran dos hilitos, y parece ser que se agarraron los hilitos del remiendo. Lo cual también suena como que extraño, ¿no? Porque el remiendo se ve que es un remiendo. O sea, voy a agarrar del remiendo y no voy a agarrar de la original. Bueno, en los 70 se dice, se agarró del remiendo, por eso dio el carbono 14. Y en la sabana tenía solo mil años. Como diciendo, coincidiendo con tu historia. Si entonces Jesús vivió hace mil años y la sabana tiene mil años. Entonces, el segundo estudio de carbono 14, ya mucho más adelante, décadas después, que se aprueba el Vaticano volver a hacerle, lo hacen de la tela que no es el remiendo. Y esa tela sí dio del siglo I, con lo cual nos tira por tierra toda la historia. Los cáliz, el de Valencia, inclusive el de Navarra, que no hablamos de ese, pero se sabe que no tiene nada que ver. Pero esa copa también está datada en el siglo I, por polen y por el, igual que el de Valencia. Este último que te acabo de contar. Tiraría de vuelta por tierra esa hipótesis y después vamos a tener yo tengo alguna que otra posibilidad de acceder a algunas muestras de obras de artes antiguas en el que se está hablando de, de la historia de Jesús ya se habla de la historia de Jesús y son obras que tienen más de mil años entonces no se podría contar la historia de Jesús con una obra que fuera previa a, la, a su propia existencia. ¿no? Después vamos a tener los libros del mar muerto, los de Nan -Hamadi, específicamente, específicamente, este y como te decía, los del mar muerto. Y también ahí entró el carbono 14. Y ahí se habla de Jesús y de las sectas de los eseños, los primeros cristianos. Y está datado en el siglo I, o sea, 1900 años. Y ya están hablando de Jesús. Y como esto es un hecho extremadamente contundente, no le puedes escapar mucho a eso, a no ser que digan mañana que todas las dataciones de Carbono 14 son un fraude. Ahí, entra ahí quería entrar yo. Yo ahí no me puedo meter, porque yo te puedo contar lo que dice, lo que hoy podemos comprobar. Entonces, si mañana algún gobierno, porque acá estamos hablando de que todos los gobiernos no usan el mismo método, ¿no? Si algún gobierno mañana pusiera en tela de juicio que las dataciones de carbono 14 son inexistentes, ¿por qué no le hacen carbono 14, por ejemplo, a la pirámide de Keops? ¿Por qué no le hacen carbono 14 a la esfinge? Porque les daría que tiene más de 10.000 años. Entonces, el carbono 14 sí es, es contundente, es bastante salto. Entonces, salvo que mañana alguien nos demuestre que todo esto fue una gran farsa a lo largo de todos estos años de historias de la existencia de esta herramienta de datación bueno estamos en problema para sostener esa teoría la única forma de que esa teoría podría llegar a darle luz a esa primera datación del sudario que dio mil años coincidiendo con tu teoría que puede ser pero tendría que Caerse la datación del carbono 14 como elemento científico contundente de datación histórica. Me parece muy bien, porque entonces me acabas de dar trabajo. Un trabajo muy interesante. Que es investigar sobre el carbono 14, que de hecho ya empecé a hacerlo hace tiempo y lo paralicé, pero ahora con esta explicación que me acabas de dar, creo que voy a reiniciar todo esto. Eh, creo que la próxima llamada con el teléfono rojo voy a hablar de este tema y voy a intentar averiguar qué es lo que puedo sacar del carbono 14, que me parecería fantástico que el carbono 14 sea tal como nos dicen. Me parecerá fantástico por igual si resulta ser que, ups, aquí tenemos un problema, señores. Y si fuera así, y si fuera así, eh, allí es donde entraría el tema interesantísimo de que realmente si hubiera la posibilidad hipótesis de que se nos hubieran comido estos 300, 400 o 1000 años el, el, el hecho de que los templarios aparecieran justo en esa fecha. ¿no? Entonces ahí entraríamos dentro de un tema que creo que tendríamos que investigar más profundamente porque sería no interesantísimo, sería lo siguiente. Pero bueno, me queda muy claro, gracias por la respuesta porque entonces tengo, tengo la visión profunda de hasta dónde tengo que abortar y mirar para realmente darnos cuenta de que hoy en día, por lo que tú me estás diciendo... Prácticamente, a lo mejor hay más, más, más posibilidades, pero prácticamente la única que nos puede cerciorar de que esos mil años existieron fue la prueba del carbono 14. Poco más, ¿verdad? Sí, hay algún hecho más como para poder eh, tirar del hilo, que va a ser el propio Juan de Jerusalén, cuando nos dice cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000. Entonces vos puedes interpretar de dos formas distintas. ¿No? Que te está diciendo cuando empiece el año 1000 que sigue, obviamente, al año mil. No, no está hablando de dos mil años, sino que está hablando de mil. Claro, claro. Tienes la doble interpretación de nuevo, por supuesto. Uh -huh. Interesante. Sí. Muy bien. Bueno, pues, querido César, yo creo que este programa de hoy, pues, ha dado para mucho. Eh, yo sé que mucha gente está esperando verlo. Eh, Toda la gente del TAO me está ansiosa para verlo, sobre todo. Y los demás, pues yo sé que el tema de los templarios encanta a muchísimas personas. Y bueno, siempre estamos encantados de poder estar ahí contigo, gran maestre, y, y la verdad es que deseando que podamos vernos pronto. No sé, al final, si me vas a corroborar que vienes o no a España el mes que viene o el siguiente, que me dijiste que no sabías todavía. No sabes. Mi, ag mi agenda tiene con... bueno... Eh... La presentación en Chile ahora dentro de dos semanas, entre el 28 y el 1 de octubre, 28 de septiembre, 1 de octubre, donde vamos a estar cumpliendo la última visita que hice a Chile fue hace 10 años, se cumple 10 aniversario de que no voy, no de que voy, <laughs> así que este, va a ser muy lindo porque imagínate, Chile fue uno de los primeros lugares donde empezó toda la historia de los, de, 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 la, de una rama pública nuevamente después de 780 años. Eh, que fue allá por, por el 2010. Y, así que va a ser muy lindo volver a reencontrarme, más allá que siempre me veo con, con los hermanos chilenos porque nos encontramos en un montón de eventos, pero no en su propia tierra hace 10 años. Increíble cómo se va el tiempo. Termino ahí y voy a estar viajando a Italia, Portugal, España y Francia. Y en el proceso de España, obviamente voy a asistir el, el 17 de octubre a, al evento en Jerez de los Caballeros que hacemos una conmemoración por los caídos históricos de la orden de, del temple. Entonces, eh, para mí es un tema muy querido, eh, que obviamente haré lo imposible por, por estar en esa cita. Así que si se da la oportunidad, obviamente vamos a estar ahí en Jerez de los Caballeros como puntapié inicial de un, de un proceso que quizás durará un mes a lo largo de, de, de mis visitas a varios lugares de, de, de Europa, ¿no? Fíjate qué curioso, 17 de octubre, ¿no? ¿Me estás diciendo? Uh -huh. no, yo estoy en un evento del 12 al 15 de octubre en, en la zona de la provincia de Barcelona y el 16 descendemos para abajo. O sea que el 17, sí, no. si estáis allí, podemos estar en Jerez de los Caballeros. Interesante. Bueno, es, 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 es la idea. Obviamente que esto no se suspende por mi presencia o no. Esto, eso, no, no. esto, me, esto es mucho más importante que mi presencia. Para eso están siempre los hermanos que, que me representan extremadamente bien. Este, y a veces mejor que yo mismo, así que eh, eh, vamos a hacer lo posible por estar, porque digamos, es una cuestión más sentimental, una cuestión que tiene que ver con, con el respeto a los que dieron todo por una causa que nosotros hoy representamos. Entonces, mere, merece, o sea, merecemos estar y ellos merecen que estemos ahí presentes. Así va a ser, seguro que así va a ser. Eh, querido César, querido Gran Maestre, muchas gracias por, por haber estado aquí. Eh, seguramente pronto seguiremos hablando de más cosas porque siempre nos ocurre lo mismo. Siempre que hacemos un programa y empezamos con claro, temas, claro, claro. la gente se vuelve loca y les giramos el cerebro 380 grados para, para para empezar a ver las cosas de diferente manera y aprender y aprender y aprender. Sí, claro. En esos tiempos tan interesantes, tan convulsos y en el fondo tan divertidos como siempre digo yo. Querido hermano, querido amigo, sobre todo amigo, espero verte pronto, ya coordinaremos y y hasta la próxima vez y encantado que estés aquí en el protocolo en un en un nuevo programa y esperando al siguiente gracias por todo querido un cariño para la familia y un, y un saludo para todos los que nos están viendo nos vemos pronto igualmente a la familia hasta pronto gracias gracias a todos hasta eh, a ya un nuevo gracias a todos y hasta un nuevo programa eh, donde pronto estaremos y seguiremos hablando de temas importantes en este en esta década en esta década prodigiosa, en esta década de oro, donde, donde todo el oro no es lo que reluce, pero pronto, pronto estaremos con, con más temas interesantes. Gracias a todos y hasta pronto.